gentlemen, welcome to English Live on Stage. The taking of flash photography and videos is permitted. Eso es. Está permitido hacer fotos y videos siempre que uses el hashtag English Live. Now sit back, relax, and enjoy the show. We're not going to spoil the film. We're not going to spoil it. Pero lo que te voy a enseñar hoy también es que hay miles de palabras en inglés que usamos a diario. We use them every day. Spoiler. Todos lo habéis visto. Todos lo habéis usado en algún momento. Spoiler. Pero nunca hemos pensado un segundo, parar a pensar y decir, espera, spoil es estropear, ¿no? Entonces, ¿qué estás esperando para ver la peli? What are you waiting for? Yo sé, está esperando para Netflix. ¿A que sí? Así lo ves en casa, en pijama. Right? Netflix. Now, Netflix nos enseña inglés. ¿Ya? Yeah. No digo ellos como entidad, digo el nombre. Net, muy fácil. ¿Qué significa net? Red. O sea, entonces red de pescar es fishing. La misma palabra. Net. Net. Aquí se participa, ¿eh? Don't be shy. Don't be timid. You can participate. In fact, eso es la idea. Okay, net. Esa es fácil. ¿Cómo se dice película en inglés?
film, muy bien, no film, film, es ahí, latina, más suave, ¿sí? Film, film, hay que poner la cara, film, ¿ya? Si eres americano, movie, tienes que exagerarlo un poco, ¿eh? Hay que hacer el papel, you gotta play the role, ¿no? Si lo dices en inglés, oh, it's a cool movie, inglés americano, it's a great film, inglés británico, ¿no? Ok, so Netflix, pues otra forma de decir películas, Flex. Ya, yeah. Flex. Pero no se escribe con X, se escribe C-K-S. Flex. Ya, yeah. Star Wars is a great flick. Es una buena película, lo usamos siempre. ¿Y por qué? Hay una razón. Y muchas veces cuando nos ponemos a investigar, hay una razón. Las bobinas antiguas, las películas, cuando acababa la película, ¿qué sonido hacía? So, they were called flicks. Y en los Estados Unidos, seguimos diciendo, I'm going to see a flick tonight. Voy a ver una peli. Netflix. ¿Os gustan las pelis? You guys like flicks? Yeah. Oh, man, I love them. I am a movie geek. Cuidado con esta palabra, ¿eh? Porque en inglés la palabra freak es bicho raro. Lo usáis mal. Freaky. Este es un freaky. Le gusta Star Trek. Le gusta... No, en inglés eso es a geek. Un freak es un bicho raro. Right. Nuestros amigos son geeks. No queremos amigos freaks. No, para dejarlo claro. So, pues aprendemos de las películas. Y no digo de verlas en versión original. Sí, también, dependiendo de tu nivel. Pero también de los títulos de las películas. Sin darle al play, aprendemos. Sí, sí, os lo voy a demostrar. ¿Cómo se dice madrina en inglés? Godmother. Godmother. Quizá te suena esta película de aquí. I'm gonna make an offer. You can't refuse. Y ahí aprendemos que es make an offer, no do. Right, aprendemos de todo, si queremos, si queremos. So, ¿lo llamáis good father o godfather? He oído mil veces the good father, el buen padre. Esto es el Dios padre. The godfather. Así que madrina es godmother. Pero vamos un paso más allá. ¿Ahijada? God. Daughter. Esto es difícil, ¿eh? Y todos juntos, ahijado, God, hasta ahí hemos llegado. The Godfather, Godmother, Goddaughter, Godson, cuatro palabras, solo son tres películas. Y no lo hemos dado al play. We haven't hit play. Ok, so, the next one. Me encantan las trilogías. ¿Cómo se dice señor? Sir, he oído sir, sir es como, perdone, señor, right? Sir, para ser educado. Y señor, ay señor, ayúdame por favor. Lord, ¿no? Esta os suena Lord of the Rings. El señor de los anillos. The Lord of the Rings, ¿no? Esto los dejo para vosotros. ¿Cómo se llama esta peli o este videojuego? Tomb Raider, ¿no? No, es Tomb Raider. Todo España lo pronuncia así, no sé por qué. No es Tomb Raider. Que te lo juro, I promise, soy de Nueva York, te lo digo. Tomb Raider, ¿no? No decís Sprite, decís Sprite, pues Tomb Raider. Y además es más fácil que tumba es tomb, ¿no? Vale, tumba, tomb. Y Raider, ladrón, saqueador. Me lo he oído por ahí, tú has leído mis libros, ¿no? Vaya crack, 5 puntitos aquí. Tomb Raider, Tomb Raider, ya, yeah. Si sí, nos ha dicho lo que hacen. Lara Croft. Ok, otra muy muy fácil, algo de la infancia, from our childhood. Gancho. Hook. Pero otra vez, vamos un paso más allá. Hook es un gancho. ¿Estar enganchado? To be hooked. Right? I'm hooked. Are you hooked on English? Todavía no, dame tiempo. Give me some time. Patience. Yeah? Hook. Entonces, cogemos esta palabra, porque yo no me gusta pensar en palabras. Me gusta pensar en ideas, en conceptos, ¿no? Porque hook es solo cuatro letras. Pero si vamos un poco, le damos un par de vueltas. Hook, has a hook, Captain Hook has a hook. Hooked, get hooked on, engancharse. Y es una canción muy, muy famosa también, de la música aprendemos, y luego vamos a aprender de la música también. I'm hooked on a feeling, I'm high on belief. Hasta ahí, no, la próxima parte es Watch You, Watch You. Hook, I'm hooked on. Y esa canción nos enseña la estructura. I'm hooked on. I'm hooked on English. Es un vicio positivo. Es uno de los vicios buenos, el inglés.
Right hook. Una muy fácil. Murciélago. Ah, claro, a lo mejor te suena. The Dark Knight. El caballero oscuro. Batman. Claro, lo tenía desde la infancia estos, ¿no? Pero no solo aprendemos de las películas, ¿no? Aprendemos de, podemos aprender de todo, yo pienso. I think we can learn from everything. Hasta yendo al supermercado y todo. Mira, los personajes de la tele. Pueden enseñar algo también. ¿Cómo se llama este señor? Bueno, señor. ¿Cómo se llama? Si no sabéis, es que no habéis visto Star Wars todavía. Donald Trump. And to Trump, su apellido es apto. Es un nombre que le va muy bien. Okay. Trump es triunfar. Trump es superar a los demás. ¿Y qué es lo que ha hecho este señor, por desgracia? Mexicanos aquí, seguro que te cae genial, ¿no? Donald Trump trumped the competition. Sobrepasó la competición. Y es algo que si te lo pregunto en 6 meses y te digo, ¿qué significa Trump? Te vas a acordar porque lo has asociado. Es un nombre que ya has dicho. O sea, la palabra ya lo has dicho. Donald Trump. Donald Trump trumped the competition. Hasta en las cartas cuando jugamos el póker. La carta que ganas de Trump, card. Y así, pensando en ideas, no en palabras. Que las palabras se quedan cortas, ¿no? Ok, y Trump, algunas personas dicen que Trump es un poco torpe a la hora de hablar, ¿no? Se mete la pata. He puts his foot in his mouth. Nosotros decimos poner el pie en la boca. Es parecido, ¿no? And, well, he's a little bit torpe. ¿Cómo se decía torpe, sabéis? Clumsy or goofy, ¿ya? Yeah. Sí, muchos personajes también tienen un nombre que es perfecto para ellos. Esta es una que me encanta. El hombre más rápido del mundo, ¿cómo se llama? Usain Bolt es relámpago. ¿Eso es casualidad? I don't know. Maybe it's a coincidence. Pero el hombre más rápido del mundo se llama Usain Bolt. O sea que aprendemos de la tele, los dibujos animados y también de internet. Como estamos enganchados al móvil. ¿Cómo se dice enganchado? Ah, muy bien. ¿Cómo sabíais eso? Hooked. We're hooked on our phones. Siempre estamos con el móvil. Pues ya que estamos, vamos a aprender algo, ¿no? Ya que estamos con el móvil en la mano, right? Ok, si tú quieres ver un programa o ver un vídeo en internet, ¿dónde vas? No, esa página, no. ¿Algún? Ok, ¿dónde vas para ver un vídeo en condiciones, no uno cuatro? YouTube, ¿no? YouTube, pues Tube es televisión en inglés. Mira, lo han puesto en una tele y todo. Ahí, por si no lo sabía. Right, decimos television. Decimos, hay muchas palabras, como en todos los idiomas, pero to watch the tube es ver la tele. ¿Y qué es lo que haces cuando ves YouTube? Es tele en internet. Y, como nos gusta la música, a lo mejor quiero descargar una canción. ¿Dónde voy a eso? Legalmente. iTunes. iTunes. iTunes, para algunos. YouTube, para iTunes, no. YouTube o iTunes. Tunes son canciones. Songs son canciones, pero tunes también. That's a great tune. That's a great, great tune, right? So, lo tenemos delante. Ok, otra. Esta es un poco más difícil para los mega cracks. ¿Cómo se dice piar? Lo que hace un pajarito. Tweet, tweet, tweet. ¿Y el logotipo de Twitter qué es? Un pájaro. ¿Y los tweets qué se supone que son? Está pillando. ¿Y ese pájaro sabes cómo se llama? ¿Sabías? Se llama Larry. Larry Bird. Sí, lo pusieron el nombre por el mítico jugador. No, son cosas que nos ayudan, son curiosidades, pero nos ayudan a acordar. Larry Bird. Larry Bird. Entonces, Larry siempre está tweeting. Y te digo, antes de que existiera Twitter, decías la palabra tweet y pensabas en un pájaro. Las palabras cambian. Muro, hoy en día, wall, no es lo que era cuando yo era un niño. Un muro es donde si corrías rápido te dabas contra la cabeza. Un muro. Pero ahora es donde pones fotos. So, las palabras cambian también. Words change. Tweet. Y ya que estamos en Twitter, enganchados ahí al Twitter, de hecho, seguidme en Twitter. Puedes sacar los móviles, ¿sí? @ IM Alberto Alonso. Hace fotos, lo que queréis. IM Alberto Alonso. I'm Alberto Alonso. ¿Cómo se dice tendencia? Trend. Porque trending topic, que siempre lo dicen en la noticia.
Es el trending topic, trending topic. Trend es tendencia y topic es tema. Tendencia. A trending topic. Y uno más de internet, pero hay muchísimos. ¿Cómo se dice almohadilla? Little pillow. No, ella no dijo little pillow, yo lo dije. Almohadilla, que hay que saber, arroba, almohadilla, porque usamos estos términos muchas veces. Arroba, ¿cómo se decía? At, eso es bastante fácil. Pues, esto se llama hash, el símbolo es hash. En Inglaterra, en los Estados Unidos lo llamamos pound. Pero quédate con hash, es más fácil de acordarte. Hash, tag, tag es etiqueta. Right? So, como veis, encendiendo la tele, yendo al supermercado, vamos a aprender el inglés. Entonces lo importante es pasarlo bien. We have to have fun. Pero si os digo la verdad, estoy un poquito cansado. I'm a little bit tired. Así que me voy a echar un rato. Tenemos un sofá. ¿Otra palabra para el sofá? Couch. Muy bien, he oído gente decir coach muchas veces. Coach es entrenador, ¿no? Couch. Así que me voy a echar al couch aquí y ver la tele un poquito. Os invito a ver la tele conmigo, a ver si aprendemos algo, ¿ok? Ahora hablamos en un ratillo. Vaya mañana que llevamos de escalada, chaval. Falta mucho para llegar a la cima. Yo también estoy un poco cansado. Y la verdad es que tengo mucha hambre. Calla, tío. Me comería una vaca ahora mismo. No tienes nada a mano, ¿no? Pues claro que sí, mi amigo. Tú sabes que yo siempre vengo preparado. Always ready. Pues, ¿qué tienes? Ah, tengo unas barritas estas de All Brand. La verdad es que me flipan. Sí, sí, la verdad es que están muy buenos. Pero lo único es que después me entran ganas de buscar un arbusto. ¿Tú me entiendes? Pues claro que sí, mi amigo. Brand es salvado. Y salvado te hace ir a los arbustos, como dices tú. All Brand. Todo salvado. Lo tenía delante de mi cara todo el tiempo, tío. Ahora deja de plantar pinos y vamos a seguir escalando. Olga, salvando tu intestino regularmente. Resolutions, yes, propósitos. What is your number one resolution? Si estás aquí, improve your English, right? Well, today we're going to look at the top five resolutions that people make. All right, the first one, to get in shape. Ponerse en forma. Forma literalmente es shape, right? So, estar en forma is to be in shape. Estar fuera de forma o no estar en forma es to be out of shape. A veces el inglés es lógico. A veces. No la mayoría de los tiempos. Right? To be in shape. So if you are not in shape, you have to get in shape. So you go to a gym. Y hay muchos verbos compuestos. Now, ¿qué son verbos compuestos? Son verbos que tienen una preposición y descoloca a la gente. Pero te digo una cosa, nosotros no sabemos que existen los nativos. No, a mí nunca me enseñaron en todos mis años estudiando en los Estados Unidos un phrasal verb. Me enteré de que era un phrasal verb aquí en España. Así que no existen, no te preocupes. We don't have phrasal verbs. Vamos a mirar unos verbos. Okay, so the first thing you have to do is give up. Dejar. To give up sugar. Cuidado con la pronunciación aquí, no es sugar, que he oído mucha gente. En inglés no se pronuncia todo como está escrito, por desgracia. Right? We say shh, sugar, dilo conmigo. No me calles, no me mandes a callar. Sugar, sugar. Muy bien, SH. Are you sure? Sure. Are you sure you want sugar?
La SH, muy importante este sonido en inglés. So we want to give up sugar and fatty things. And then we have to sign up for a gym. To sign is firmar. To sign up for es apuntarse. Darse de alta. So we have to sign up for a gym. Now algunos creen que con eso vale. Hay que ir. You have to go to the gym. You can't just sign up. And then, once you go to the gym, you have to make exercise or do exercise? Do. Todo el mundo dice make, no sé por qué. Y es un error muy común. We do exercise. Pero otra forma de decirlo es to work out. We have to work out. We have to do exercise. Y hay muchas palabras que usáis en el gimnasio. Palabras inglesas, anglosajonas. Claro. Si vas al gimnasio y necesitas a alguien, un entrenador, ¿qué te pillas? Un personal trainer. Trainer. ¿Y qué hace un personal trainer? Train. Formar, entrenar. Right? So, otra vez, ideas. A trainer, train. A personal trainer, personal. Y esto es un error. Muchos dicen, particular classes. I want particular classes, English classes. Particular? No. Private. Private or personal. Personalized English class. Otro. Spinning. ¿Hacéis el spinning? ¿Qué es lo que hace el, esto? Gira. No, porque girar is to spin. Right? En la clase de spinning haces mucho girar, mucho spinning. Otra que me encanta a mí. Estos, ¿cómo se llaman? Los que sabéis. Ahora se va a ver quién ha ido al gimnasio últimamente. Squats. Lo he oído por ahí. Pues ¿sabes lo que significa squat? Estar en cuclillas. Ya, es lo que estás haciendo. You're squatting. Y son palabras que están en uso común en España. Right? Pero nunca hemos parado de decir, ah, claro, squat. Puede ser interesante. Ok, body fit. Fit, en forma. Cuerpo, en forma. Right? We said to be in shape or to be fit. También se puede decir to be unfit, que es el inverso, otro lógico. A veces, fit, unfit. Pero no siempre es lógico el inglés. Pero, bueno, no todo es lógico. Y la palabra fitness. Salud. Salud. Bienestar. Wellness. Fitness. So, we have a lot of words that we use at the gym. Y siempre digo, si tú quieres mejorar el inglés, si tú quieres realmente ir a otro nivel con tu inglés, hay que hacer lo mismo que haces cuando vas al gimnasio. Constancia. Variarlo. No, no haces el mismo ejercicio todos los días. Te aburres. No? You get bored. So you have to vary it. Make it fun. Que sea divertido. Que no sea un deber. Y más como un hobby. No? Vamos a ver el segundo. To give up. Give up, ya lo hemos visto. Dejar. To give up or to quit. Bad habits. Bad habits. Now, hay un error aquí muy común. Si quiero decir, voy a dejar de fumar, I'm going to stop smoking, quit smoking, give up smoking. Pero con el stop, la gente se lía un poco. Y se dice stop más el ING. No se dice stop to smoke. Porque stop to smoke es el inverso. Voy a parar para ir a fumar. ¿Ves? No es lo mismo. Stop smoking, dejar de fumar. Stop to smoke es voy a parar un segundito a fumar. Y esto pasó en una fiesta. Había una chica española, y todo guiris, como yo. Y le estaban vacilando a la chica, le estaban tocando el culete, le estaban vacilando. Y she got fed up, se hartó, fue normal. Y dijo la chica, muy enfadada, stop to touch my butt. Para tocarme el culo. Y te imaginas las bromitas toda la noche. Hola, hasta luego. Stop to touch my butt, para tocarme el culete. Stop touching my butt, deja de hacerlo. So, a veces podemos meter la pata, ¿no? Vete a una farmacia y pide algo para constipated. Y te van a dar algo para estreñir, como el brand, ¿no? Constipated en inglés es estreñido, right? Hasta en inglés británico y americano. Tú vas a una farmacia en Inglaterra y pides un rubber, te van a decir, te has equivocado de tienda. Aquí no vendemos condones. No, rubber, perdón. Rubber para ellos es para borrar, un borrador. Y en mi país es un control. So, hasta en el propio idioma, si no tienes cuidado, te puedes equivocar. So we want to give up our bad habits. The next one,
take up a new hobby. Now, to take up is empezar, right? To take up a new hobby. ¿El inglés? Pero eso no es un hobby, ¿por qué no? Why not? English can be a hobby, no tiene que ser un deber. Y tenemos que dejar de verlo como un deber. Y verlo como algo divertido. Algo que podemos hacer, y hoy, más fácil que nunca. Right? It's easier than ever. En la radio nuestra, en todo, tenéis inglés everywhere. En todas partes. Right? So take up a new hobby. Maybe you want to play the guitar. You want to learn how to play the guitar. Or the bass. ¿Sabéis? El bass es el bajo. No digáis bass. Bass es Lubina. Cuidado, otro de estos que conocí uno de Ketama, un amigo. Y le dije que no es bass, tío, es bass. Y me dijo, tío, llevo 25 años diciéndole a la gente si puedo tocar la Lubina. Gracias. Bass, bass, right? Otro, aquí. To get a master's degree, estudiar más. La palabra master, ¿sabes lo que significa? Dominar. ¿Y qué es lo que haces cuando sacas un master's? Se supone que dominas un tema, right? You master it. Y un error muy común aquí es career versus degree. Y esto es muy importante si ahora estáis haciendo entrevistas y esto. Career es tu vida profesional. No es tus estudios. Your degree es your studio. Y cuidado, porque es una pregunta que en una entrevista te la pueden sacar y dices, sí, my career. ¿Qué es? Estás empezando hoy. Your career begins, empieza el momento que terminas tus estudios. So, cuidado con esa, porque es una que en ese contexto te va a decir, pues el inglés no lo tienes bien. Y ya sabéis, el inglés a veces no es las cualificaciones que tengas, es cómo llevas el inglés. Right? So, ya sabemos que el inglés es importante, ¿no? ¿Es importante el inglés? Lo habla la mitad del mundo. ¿Y sabes lo bueno? Que la otra mitad del mundo habla español. Y vosotros ya habláis español. Yo siempre lo digo, tenéis suerte. You're lucky. Why? Porque no nacisteis hablando swahili. No, que no tengo nada contra swahili, con ningún idioma menos usado. Pero te digo algo, con inglés y español el mundo es tuyo. The world is yours. Bueno, menos Asia, a lo mejor ahí tendrás unos problemas. Pero Latinoamérica, España, los Estados Unidos, si hablan casi más español ahí que inglés. Así que tenemos, ya que tenemos el inglés y el español, tenemos dos idiomas que nos van a abrir muchas puertas. So, a new hobby. Y, bueno, os recomiendo que cogéis inglés no como un deber, a task, but as a hobby, ¿no? Y, to save up money. Esta es la más difícil. Es que quiero esto. I want that, I want to save up money, right? We have to pay off our debts, pagar las deudas. Now, la palabra debt en inglés tiene una B. Si lo pronuncias tal y como está escrito, es debt. Pero no se pronuncia esa B. Está ahí solo por descolocar a la gente. Y como te he dicho, no se pronuncia todas las letras en inglés en general. So, debt. ¿Cómo se dice? Duda. Doubt. Olvídate esa B. I have a doubt about a debt. Tengo una duda sobre una deuda. Yo me lío en español con esas dos palabras. Deuda, duda. Right? Y otra, bomba, ¿cómo se dice? No es bomb. Suena igual que mom, madre, mom. My mom has a bomb. ¿Sabes? No se pronuncia. You don't pronounce it. So, to save up money. ¿Cómo se pronuncia money? ¿Sabéis pronunciar miel? Honey. Yo he oído mucha gente decir money. Como con una O, ¿no? Es como honey. Pero todo, es raro porque todo el mundo sabe decir honey. Pero luego a la hora de decir la otra palabra, se lía. Asocia. La asociación nos ayuda muchísimo. It helps us all the time. So, whatever your resolution is, my question is, why are you waiting? What are you waiting for? No esperes hasta el principio del año. No esperes el primero de mes. Start today. Pero se necesita willpower. Fuerza de voluntad. Willpower. Pero, where there's a will, there's a way. Donde hay voluntad, hay un camino. O sea, querer es poder. Where there's a will, there's a way. So, remember, make it fun, make it a hobby. All right, well, ladies and gentlemen, we're going to go to a commercial break, but we'll be right back with more. Ah!
mi amigo, enganchado en inglés. Desde que te descargaste Candy Crush, no dejas el móvil ni un segundo. Lo sé, tío. Es que me da tanto gusto aplastar las frutitas esas que hasta lo estoy haciendo en casa con fruta de verdad. Mi madre me va a matar, tío. Pues tienes un problema muy grave, mi amigo. De hecho, ¿sabes cómo se dice aplastar en inglés? Aplasting. Si lo acabas de decir dos veces, ¿qué es lo que haces en Candy Crush? Aplastas los caramelos. ¡Claro! You crush the candy. ¡Calla, hombre! Pues eso ya lo sabía. Sí, sí. Claro, claro, mi amigo. Candy Crush. Anda, aplástate unos caramelos.